que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar acerca de el agua sagrada y estoy hablando del agua de arroz. Es un producto que se ha utilizado desde hace cientos de años por las mujeres asiáticas, en especial en Corea, en China y en especial Japón. Y lo que hace a este producto tan maravilloso es que es uno de los ingredientes fantásticos utilizados en la cosmética natural y bueno, es algo muy muy accesible. ¿Qué es lo que hace al agua del arroz tan fantástica? Bueno, está llena de minerales y vitaminas, en especial vitamina B y vitamina E. Contiene aminoácidos, ácido ferúlico, que es un antioxidante natural de origen vegetal que previene el envejecimiento celular y la degradación de la piel por los rayos solares. Y lo más importante es que contiene una levadura que se llama pitera. La pitera, bueno, tiene un nombre bastante chistoso. Esta sustancia se obtiene a partir de la fermentación del agua del arroz y lo que va a hacer es que nos va a ayudar contra el envejecimiento y la regeneración celular. Como dato curioso, una de las maneras en que encontraron que la pitera era algo fabuloso fue porque notaron que muchas de las mujeres que trabajaban y estaban involucradas en todo el proceso de la fermentación del sake tenían, bueno, eran personas ya mayores que tenían la piel bastante, bastante arrugada y las manos eran increíblemente impecables. Entonces, claramente, esto llamó muchísimo la atención y bueno, empezaron a hacer mil y un estudios para ver qué era lo que estaba pasando en este proceso para que ellas pudieran tener una piel tan tersa y tan preciosa cuando pues claramente eran personas mayores que deberían de tener la piel bastante arrugada. Analizaron como 300 tipos diferentes de levaduras hasta que se dieron cuenta que la levadura que estaba causando esto era la pitera. Ahorita hay muchísimos cosméticos que anuncian que su ingrediente principal es la pitera, pero bueno, nosotros tenemos aquí un método para obtener la pitera de una manera muy sencilla, muy económica, y pues les voy a decir cómo la podemos utilizar. El primer uso que ustedes le pueden dar al agua del arroz es claramente para la piel y en especial el uso cosmético. Va a ayudar muchísimo a rejuvenecer la piel, contra el envejecimiento, a calmar todas las pieles que están enrojecidas, que tienen comezón, que son muy secas, pieles muy delicadas con psoriasis, eczema, también a las personas que tienen la piel muy grasa, les va a ayudar muchísimo a controlar el brillo y la extra producción de grasa, en especial cuando tenemos problemas con zona T. También nos ayuda a minimizar la apariencia de nuestros poros. También cuando nos quemamos o nos exponemos muchísimo al sol, nos ayuda a contrarrestar los efectos de la radiación, entonces a calmar nuestra piel, el enrojecimiento, el ardor. Nos ayuda muchísimo a aclarar la piel, de igual manera a iluminarla, a hacerla más tersa, más brillante. Y funciona perfectamente bien si la queremos utilizar como toner o como un primer antes de colocar maquillaje o cualquier otra cosa que a ustedes les guste colocarse en la piel. ¿Cómo la pueden utilizar? Como les mencionaba, lo pueden utilizar con un toner. Lo que van a hacer es diluir un poquito del agua de arroz que ustedes extraigan y la pueden utilizar para rociarse la cara. También si ustedes se quemaron o se expusieron muchísimo al sol, se lo pueden estar rociando para calmar los efectos de la radiación. También si ustedes simplemente quieren hidratarse, pueden estarse con un atomizador, estar echándose agua, especialmente a todas las personas que viven en climas muy, muy calurosos, les va a ayudar muchísimo y a sentirse mucho más frescos e hidratados. La pueden utilizar también como mascarillas, si ustedes les gusta hacerse cualquier tipo de mascarilla, siempre una mascarilla se mezcla con agua, entonces la pueden utilizar un poquito del agua de arroz para utilizarla en su mascarilla. También se utilizan mascarillas que son como de sabanita, la remojan en el agua de arroz y entonces colocan su mascarilla. Se considera que tiene un poco de saponinas, entonces si es que ustedes ya vieron mis otros videos donde hablo sobre la saponaria, ya saben que son las saponinas, entonces saben que se va a utilizar para lavar, entonces pueden utilizarla para lavarse la cara, para lavarse el cuerpo, para hacerse baños, donde si ustedes tienen tinas pueden poner un poquito del agua de arroz y tomarse baños, que va a ser excelente para su piel. El segundo uso es para el cabello. Les va a dar muchísimo brillo, les va a fortalecer el cabello y también la raíz. Para las personas que tengan pérdida de cabello, les va a ayudar muchísimo. Lo pueden utilizar para peinarse, pueden utilizarlo en atomizador, colocarlo en el cabello y cepillarse el cabello, o bien como mascarillas igual, se lo colocan en el cabello, se lo dejan unos 20 minutitos y se lo enjuagan. Ayuda a rebalancear el pH de nuestro cuero cabelludo, entonces también lo pueden utilizar así, o para clarificar el cabello si ustedes tienen acumulación de productos
y demás, también lo pueden utilizar como un desintoxicante de su cuero cabelludo. Entonces pueden ponerse creativos, pueden hacerse enjuagues también, únicamente lavarse el cabello con shampoo y lo que ustedes quieran, y después hacerse un enjuague final. Ustedes ya vayan adaptándolo conforme a sus necesidades. Si tienen el cabello muy seco y muy dañado, pues pueden utilizar una mayor cantidad, pero si tienen el cabello muy aceitoso, pues bueno, le bajan la cantidad a su agua de arroz y lo diluyen muchísimo más con agua. El tercer uso es interno. Para todas las personas que lleguen a tener problemas estomacales, en especial de digestión, constipación o en ocasiones gases, les va a ayudar muchísimo si llegan a consumirla. Solo recuerden que tienen que diluirlo un poco. También, dependiendo de lo que ustedes tengan, ya van buscando la manera de cómo consumirla. En especial, si la quieren consumir en su día a día, pueden utilizar un poquito, mezclarlo con su fruta y demás y hacerse smoothies. O si únicamente la quieren utilizar para calmar un malestar estomacal, pues bueno, se hacen un poquito de té y se lo toman. También contiene una pequeña cantidad de carbohidratos, por lo que puede ser una bebida excelente para consumirla antes de ir al gimnasio o hacer ejercicio para tener suficiente energía. El cuarto uso, en la cocina. A partir del segundo enjuague del arroz, ustedes pueden utilizar este líquido para la cocina, para cocinar como ustedes lo harían normalmente, y también lo pueden utilizar para lavar el pescado, que generalmente decimos que el pescado tiene este olor bastante, bastante potente. Si ustedes le dan un enjuague con el agua del arroz, va a eliminar muchísimo este olor. Y el quinto uso es, pues, usos múltiples, que ahí ustedes pueden utilizar desde el primer enjuague para limpiar en su cocina. Entonces, como ya les mencionaba, tiene una pequeña cantidad de saponina, entonces lo pueden utilizar para lavar y para lo que ustedes quieran. Si quieren lavar pisos y cualquier superficie en su cocina, en el baño y demás, lo pueden utilizar. También el primer enjuague lo pueden utilizar para las plantas. Eso es fantástico porque le estamos dando muy buenas propiedades a las plantas y bueno, ahorramos agua. Y algo fantástico es que cuando ustedes estén lavando los trastes, algo que siempre nos destroza la piel es utilizar los detergentes. Entonces, si ustedes están utilizando el agua del arroz para lavar sus trastes, van a tener excelentes propiedades extras para sus manos. Entonces, por primera vez en lavar los trastes no es algo tan trágico. Y bueno, también nos va a ayudar muchísimo para eliminar olores. Si ustedes sienten que algún traste, algún topper tiene muchísimo, se le quedó el olor de la comida, pues bueno, ustedes le pueden poner el agua del arroz, lo dejan ahí reposar una media hora y bueno, le va a quitar todo este olor tan feo que puede llegar a tener, en especial a todas las personas que tienen mucho problema con el olor a huevo, que lo dicen que huele a choquilla o choquillo. Ustedes pueden utilizar el agua y pues esto elimina el olor. Y pues eso es todo, les enseño los tres métodos distintos de cómo extraer el agua del arroz. Les enseño el arroz que yo pude conseguir en una tienda local orgánica. Aquí lo que ustedes van a hacer es el primer enjuague del arroz, que como es orgánico no necesariamente lo tienen que hacer, pero bueno, ustedes ya vieron que podemos utilizar el agua. Vamos a agregar media taza a un contenedor y lo vamos a cubrir con suficiente agua para poder enjuagarlo. Lo vamos a enjuagar súper súper bien y después de esto lo que vamos a hacer es colarlo. Aquí es donde obtenemos nuestra agua del primer enjuague. Nos aseguramos de quitar bien todo el agua. El primer método que vamos a utilizar es remojando. Lo que vamos a hacer es pasar todos los granos de arroz a un contenedor, le vamos a agregar agua y lo vamos a dejar remojar por 30 minutos, y es la manera mucho más fácil de hacerlo. Si ustedes quieren llevar su proceso a la fermentación, van a colocar sus granos de arroz en un contenedor y le van a agregar aproximadamente de 1 a 2 tazas de agua, lo que ustedes necesiten. Lo van a cubrir con una servilleta de cocina o bien de preferencia pueden hacerlo con la misma tapa del contenedor. Lo colocan en un lugar oscuro y lo dejan fermentar por 24 horas. Al día siguiente, cuelan una vez más su líquido y lo pasan a un contenedor para poder almacenarlo. El tercer método es cociendo el arroz. Vamos a agregar una taza de arroz y aproximadamente 4 tazas de agua. Vamos a cocinar el arroz como normalmente lo haríamos y vamos a checar que esté la consistencia totalmente suave del arroz. Aquí pueden ver que todavía le falta, lo vamos a dejar otro ratito. Aquí ya se ve que va mejor. Y aproximadamente en 20 minutos con la flama en bajo va a estar listo el arroz. Lo que vamos a hacer entonces es colarlo. Vamos a tratar de recolectar toda nuestra agua de arroz. Y bueno, aquí yo lo que estoy haciendo es tratar de no romper completamente el arroz. Si ustedes no lo van a utilizar, pues claramente lo pueden machacar un poquito más para obtener todavía más agua. Pero bueno, nosotros quisimos aquí reutilizar el arroz y
Después lo hicimos arroz con leche. Pero bueno, aquí recolectan toda su agua y pues esa es la que ustedes pueden almacenar. El agua del arroz deben almacenarla en un contenedor donde lo puedan cerrar bien y manténganlo en refrigeración. Va a durarles aproximadamente 7 días, entonces asegúrense de hacer únicamente la cantidad que pueden consumir o se les va a echar a perder. Y pues eso es todo, ya vieron lo sencillo que es extraer esta agua fantástica para mil y un usos. En verdad espero que le den una oportunidad, es bastante económico. Algo que sí definitivamente les recomiendo es que consigan arroz orgánico, en especial porque bueno, ya nos estamos librando de la cantidad de químicos, pesticidas y mil y otras cosas que puede tener nuestro arroz. Y pues de ahí ustedes pueden utilizarlo desde el primero, segundo, tercer enjuague para las cosas que ustedes quieran. Algo que sí me gustaría enfatizar es que cuando tenemos nuestro líquido que fue fermentado, claramente va a ser un líquido mucho más potente que cuando nosotros lo hervimos o cuando lo dejamos reposar por una media hora. Entonces, cuando utilicen el líquido que es fermentado, utilicen una menor cantidad para lo que ustedes quieran. Espero que el video les haya sido de utilidad. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, lo que ustedes quieran, siempre pueden comentarme, contactarme. Siempre hago todo lo posible por contestarlo más pronto. Den like al video si es que les gustó. Suscríbanse a todas las personas que no se han suscrito al canal. Por favor, háganlo. Me encanta ver que estamos creciendo más en cuanto a seguidores y pues que a muchas personas les esté sirviendo mi contenido. Prometo muy pronto hacerles, ya saben, videitos muy individuales acerca de cómo podemos utilizar nuestra agua de arroz. Chequen todos los otros videos que ya tengo arriba, espero que también les sean de utilidad. Si ustedes no han tenido suficiente de mí en mis videos y quieren seguirme en mis redes sociales, saben que siempre pueden hacerlo, les dejo aquí las básicas y también en la caja de descripciones del video les dejo mis mil y un otras redes sociales por si quieren seguirme todavía un poquito más. Una disculpa porque no he tenido celular desde hace como un mes, pero la verdad es que lo he disfrutado bastante, entonces mis redes sociales han estado un poquito apagadas, entonces disculpen. Prometo muy pronto subirles un poquito más de contenido y nos estamos viendo la próxima semana con otro video. ¡Ah! ¡Good job!